inauguró la primera parte del edificio de los consultorios externos. Había mucha alegría, doctor, ayer. Estaban... Sí, fue un día muy lindo también, muy lindo. Precioso, sí. Fue verdaderamente un día muy lindo y de felicidad porque, bueno, los consultorios eran una cosa muy esperada, ya que los consultorios actuales, bueno, tienen unos años, no son lo suficientemente cómodos tanto para los pacientes como para los profesionales y todas las personas que trabajan dentro del hospital. Y bueno, se ha inaugurado por suerte esta primera etapa con 7 consultorios, los cuales van a comenzar a funcionar ya la semana próxima, y esperemos que, bueno, en corto tiempo podamos comenzar con el resto de la obra para poder trasladar todos los consultorios. En este momento se van a trasladar exclusivamente las especialidades clínicas y algunas, digamos, clínica médica, y algunas especialidades clínicas como reumatología, nefrología, neurología, cosa de que podamos descongestionar los viejos consultorios. ¿Se va a poder seguir construyendo con los consultorios funcionando? Sí, está previsto. La segunda parte de la obra... No va a impedir el funcionamiento normal. Para nada, porque está proyectado de esa forma. Inclusive la segunda parte exterior, están cerrados las comunicaciones que van a existir con la otra construcción. Así que en eso no va a haber ningún inconveniente. En total, cuando termine toda la obra, va a haber 23 consultorios y va a estar funcionando además la Secretaría de Salud. Correcto. Sí, Andrea. No, pensaba, digo, qué bueno, porque se traslada también allí la Secretaría. Bueno, se va en busca de esto, de hacer un polo sanitario con otras cuestiones también que están, bueno, en agenda, odontología, oftalmología, digo, se apunta a tener una salud de excelencia a nivel local. Sí, fundamentalmente la política del señor Intendente, que es nuestro supersecretario de salud, ha diseñado para los próximos meses y el año próximo, si tenemos la posibilidad de continuar en el Ejecutivo, la construcción de un hospital odontológico con un hospital oftalmológico que estarían ubicados sobre la calle que circunvala el hospital principal, que sería Uriburu Sur, en la misma manzana donde ahora están los consultorios, donde está salud mental, ahí hay un espacio para poder hacer la construcción de los nuevos del nuevo hospital. Ah, o sea que se pudo evaluar eso, porque en algún momento le preguntamos al intendente si había espacio físico ahí en la zona del polo sanitario. Bueno, se estaba evaluando, así que se confirmó que va a ser ahí. Sí, los dos. En realidad es un único edificio que va a contener tanto la parte de odontología, por lo menos los planos iniciales contemplan 7 consultorios con un área de cirugía pequeña. Las grandes cirugías se van a seguir efectuando en los hospitales, y la parte de oftalmología exactamente igual, que queda en la planta alta. Correcto, bien. Obviamente no hay fechas. No, bueno, ayer anunció el intendente la posibilidad de que llegara dinero para ver si se podía comenzar antes de fin de año, pero bueno, va a depender un poco de eso. Va a depender de provincia, sí. ¿Qué va a pasar respecto a los turnos? ¿Cómo se van a designar allí, doctor, los turnos? Sí, para los nuevos, acá vamos a convivir en un doble espacio en esta primera etapa, donde, bueno, todos aquellos pacientes que vayan a concurrir a los nuevos consultorios, va a cambiar un poco la forma de atención, dado que se van a dar los turnos con horarios para los pacientes, por lo cual los pacientes no van a tener que ir todos juntos a primera hora para confirmar su turno, sino que van a tener un horario dispuesto, que será cada 15 o 20 minutos, depende cada profesional, lo que tarde de acuerdo a su especialidad, y de esa manera no va a haber tanta aglomeración. ¿Pero que hoy por hoy los pacientes tienen que ir todos juntos? Sí, en este momento van temprano al inicio del consultorio.
es así en este momento. Para una organización... Algo poco práctico, por cierto. Sí, sí, en un momento se había puesto en práctica lo anterior y no había... ¿Qué pasaba? ¿Por la deserción de turnos? Exactamente. Es decir, gente que tiene el turno sacado y no va. Y no va. Eso es lo que sucede y quedan espacios muy largos, ociosos, ¿no es cierto? Sin que los profesionales puedan trabajar. Eso es lo que sucede muchas veces. Sobre todo lo que pasa, doctor, perdóneme, esto pasa en el ámbito privado también, ¿eh? Digamos, machacar sobre lo público, pero muchas veces uno saca un turno porque tiene una dolencia y para cuando le llegó el turno, es decir, el día de ir al médico, ya se le pasó. Claro. Es verdad. Digo, pasa es en verdad. Lo privado también, un poco menos, pero pasa. Sí, sí, cuanto más largo es el turno en tiempo, más posibilidades de deserción hay, eso es real, pero bueno... Lo que tenemos, de acuerdo a los especialistas que hay, las tardanzas en los turnos depende de cada especialidad. Hay algunas especialidades que los turnos están muy cortos, normales, y hay otros que verdaderamente sí, estamos con turnos muy, muy largos. ¿Se puede trabajar en esa cuestión? Sí, se han incorporado profesionales en este último tiempo en las especialidades más críticas, como son oftalmología, neurología, reumatología, que ahí teníamos mucho, dermatología, hay otro profesional más. Entonces se han incorporado profesionales para aumentar la cantidad de prestaciones que se puedan realizar en el hospital. Correcto. El tema de los turnos, en algún momento se puso un 0800. Eso creo que no está funcionando, corrígeme. En este momento no está funcionando, pero ayer estuvimos hablando con la coordinación de consultorios externos y creo que vamos a poder incorporar nuevamente el 0800, aunque sea parcialmente para los consultorios nuevos, que va a funcionar diferente inicialmente. Queremos que funcione diferente desde el inicio. Correcto. Esa es la realidad. Bien, y hoy por hoy, para tener idea, bueno, va la persona a solicitar un turno, por ejemplo, no sé, clínica médica, ¿no? Que por ahí hay mucha demanda. Que eso todavía se hace en... los consultorios. Ahora tiene que ir a los consultorios viejos, pero cuando estén funcionando los nuevos, va a ir a los nuevos. Va a ir ahí. Y más o menos, porque bueno, operativamente esto, no sé, imagino que estará todo computarizado. Exactamente. Bien, ¿cada cuánto tiene el turno? ¿O con qué distancia se le da el turno? Y depende de cada especialidad. En clínica médica puede estar, de acuerdo al profesional, porque hay veces que si una persona quiere con un profesional determinado, puede tener un turno a 30 días, a 15 días o a 2 meses. Clínica médica no tanto, está mucho más cerca. Pero hay algunas especialidades que son más críticas que sí, ahí estamos medio complicado todavía. Claro, y esto de alguna manera, digo, ¿no hace saturar también el tema de lo que es la parte de emergencias en el hospital cuando alguien, bueno, no encuentra el turno y finalmente termina en la guardia? Asistiendo a la guardia. Sí, nosotros... Guillermo González, que atienden 3.500 personas. Sí, y Guillermo se olvidó de mencionar que está lo que se llama demanda espontánea, claro, que no pertenece a la guardia. Exacto. Pero que atiende todas las urgencias no importantes, claro, llamémoslo de esa manera, sí, menores, que se atienden entre 50 y 60 pacientes por día. Uh-huh. Además, esos pacientes concurren a la demanda espontánea. La demanda espontánea evalúa la gravedad, o si son muy graves, son derivados a la guardia. Uh-huh. para la evaluación en forma más profunda, y si no, son derivados a las especialidades con la urgencia que determine el profesional que lo atiende. Correcto, bien. Doctor, tenemos que hacer una pausa, después vamos a charlar. Atención, brevemente esto y después lo reafirmamos. Había dos programas con carpas este fin de semana que se suspenden, recuérdenos. Sí, estaba la carpa de vacunación que se iba a funcionar en el centro. Lamentablemente, por las cuestiones climáticas, vamos a tener que suspenderla, igual que la carpa que se estaba prevista en la movediza sobre salud sexual,
que esa además iba a tener bandas funcionando, iba a tener mucha actividad al exterior en la movediza, también la vamos a suspender, seguramente para el sábado próximo, pero bueno, vamos a confirmar bien después los días. ¿Y por dónde quiere que sigamos, Andrea? Bueno, no, hablábamos un poco de esto que mencionó ayer el intendente Miguel Lunghi en pos del polo sanitario, bueno, tener la posibilidad de ir al área odontológica y también oftalmológica. Esto, bueno, es muy importante, ¿no? Porque son por ahí dos áreas o dos rubros que cuestan mucho dinero, básicamente. Sí, pasa por ahí fundamentalmente, porque las prestaciones que se están brindando en odontología en este momento, nosotros entendemos que son muy básicas y que la complejidad que necesitan la gente de Tandil no está cubierta en el área pública. Por eso es que, bueno, se pensó en darle mayor complejidad a todo el área de odontología, igualmente que en oftalmología, ya que hay muchas derivaciones a centro de mayor complejidad. Y bueno, vamos a ver si con estas dos hospitales podemos normalizar un poco esa situación, entendiendo que los costos en odontología son muy altos. Y bueno, trataremos de paliar este déficit que tenemos. Doctor, más allá, después de la inauguración de estos consultorios, que por cierto es un avance importante, y más allá de lo que puede ser odontología, lo que puede ser toda la parte oftalmológica, ¿qué otras deudas cree usted? Si bien, por cierto, el tema de la salud es uno de los valores importantes que tiene la gestión Lunghi, él siempre lo dice, otros quizás no estén tan de acuerdo, pero hay cuestiones que se pueden ver, que se pueden observar. Pero ¿cuáles son las deudas en materia de salud que tiene la gestión? Más allá de esto de lo que hablamos. ¿Sí? Bueno, sí, por suerte, bueno, una de ellas era la internación domiciliaria, que vamos a empezar a llevarla adelante a partir del lunes próximo. Ya se va a poner en funcionamiento la nueva unidad de internación domiciliaria, que era algo que le debíamos un poco a la población, porque lo habíamos anunciado el año pasado. Y bueno, por suerte ya la gente está preparada. ¿Esto abarata costos? En realidad, uno puede abaratar algo de costo, pero esa no es la idea. ¿Soluciona el tema de camas? Soluciona algo el tema de camas, no mucha cantidad, pero lo que le soluciona es el problema a la familia, los pacientes que necesitan mucho tiempo de internación y verdaderamente la complejidad no es importante y pueden estar en su casa porque tienen las condiciones para poder estarlo, es mucho más cómodo estar en la casa, los desplazamientos de la familia, la comodidad del paciente de estar en su casa, con la posibilidad de que los médicos, la enfermería, la kinesiología, en esos tratamientos muy prolongados pueden hacerlo en su domicilio. Bien. Esa es una de las deudas que teníamos. Particularmente nos queda pendiente poder tener una terapia intensiva intermedia con una complejidad mediana entre lo que es la terapia intensiva y las áreas de clínica médica. Tener un área específica para eso también sería importante. ¿Pero se va a trabajar? ¿O sea, hay algún proyecto respecto a esto? Sí. Hay proyectos con respecto a esto. Pero bueno, todo acá el problema mayor siempre radica en el recurso humano, que es lo más complicado de conseguir, tantos profesionales y enfermería. Enfermería profesional es muy difícil conseguir, así que bueno, estamos tratando de a través de los convenios que tenemos firmados con las diferentes escuelas de enfermería, donde utilizan los hospitales para la formación de los chicos, podamos tener una disponibilidad de los enfermeros recién egresados, como obviamente pagándoles, ¿no? Como corresponde, para poder disponer de ellos durante algún tiempo, como para tratar de no estar cortando clavos todos los días con respecto a la cantidad de enfermeros que tenemos. Doctor, dos cuestiones. Una, el tema de los turnos que ya hablamos, que me parece sí es una deuda pendiente. No sé cuál es, pero me parece que todavía falta buscarle la vuelta para agilizar, para que la gente que no quiera hacer colas, porque por ahí hay gente que está acostumbrada y va temprano a hacer cola, pero aquellos que no quieran hacer cola tengan una forma alternativa para sacar un turno, por ejemplo, un 0800. Y luego, esto que usted planteaba, ¿no? El no tener que ir
todos juntos, como se hace en lo privado. Lamentablemente a veces igual hay que esperar, capaz que una hora, dos horas, pero hay turnos alternativos. Se lo planteo como una cuestión a ver. Y la otra cuestión tiene que ver también dentro del ámbito de la salud con esto que se plantea a partir de la necesidad que hay de todo lo que es la guardia. Lo hemos charlado muchas veces. Acá nosotros recibimos muchos elogios para la gente de la guardia y a veces creo que son más elogios que críticas. Sí. Las críticas por ahí son más contundentes y sobre cuestiones muy específicas. Uh-huh. ¿De qué depende, doctor? ¿Depende de los profesionales que estén en ese momento? Obviamente depende si hubo un accidente, si hubo alguna emergencia, pero más allá de eso, supongamos que no hubo ninguna emergencia que altere el normal funcionamiento de la guardia. ¿El resto de qué depende? ¿Quién esté atendiendo? ¿Cómo lo ve usted esto? No, en la guardia hay diferentes situaciones. El que ha hecho guardia, yo he hecho guardias no solamente acá, sino en hospitales más grandes que este, y aquí también. Hay una característica que es igual en la gran mayoría de los hospitales. La concurrencia a la guardia depende mucho de los horarios. Ajá. La gente, con razón, que trabaja, que después tiene que atenderse, concurre a la guardia en los horarios luego de su trabajo. Ajá. Y como bien dice el doctor González, y lo decimos todos en la guardia, después de las 7:00 llega el micro, llegan todos juntos, es difícil, se congestiona mucho la guardia y se tarda a veces 2 horas en descongestionarla como para poder atender a todos los pacientes, que algunas son cuestiones banales y otras son cuestiones muy serias que requieren internación, que requieren estudios y que, bueno, lleva mucho tiempo. Obviamente que algunos profesionales pueden trabajar en forma más rápida y más dinámica que otros. Puede haber algún problema relacionado a los pacientes internados, porque tengan en cuenta que los pacientes fuera del horario de atención en las salas también dependen de los médicos de internación y tienen que ir a ver los pacientes en internación para solucionar los problemas en la internación. Y eso a veces causa problemas. Uno lo reconoce. La guardia de este hospital tiene 11 profesionales trabajando, no es que no haya profesionales, tenemos muchos profesionales en las diferentes áreas y tanto en el Hospital Santa Marina como en el Hospital de Niños. El Hospital de Niños tiene 3 pediatras en forma continua de guardia, que es mucha cantidad, y todos tienen muchos pacientes. En la guardia general se está entre 120, 150 pacientes, en el hospital de niños está en esta época del año en 100+ de pacientes también. Diarios. Además de lo que ingresa por demanda espontánea y los consultorios que también evacúan consultas diarias. Pero sí, la guardia, a ver, gente que va a estar muy contenta por cómo se la atienden, los pacientes más graves que son los politraumatizados que recibimos continuamente, y absolutamente toda la población de Tandil ingresa por el hospital, eso se le presta muchísima atención, es la complejidad más importante que tiene la guardia. Y después están el resto de los pacientes que pertenecen al ámbito público, que no tienen obra social, y después tenemos ahora una masa muy importante de pacientes que tienen obra social, pero quizás no tienen la cobertura adecuada o tienen que desembolsar dinero para ir a las guardias de las clínicas privadas o sanatorio. Bueno, y eso también lleva a que se vea por momentos con mucha gente la guardia. Correcto. Bien, doctor, tema que va a seguir dando para hablar, sí, y seguiremos hablando. Muy bien. Por supuesto. Le agradecemos mucho que se haya molestado hasta acá, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El doctor Vito Messina, secretario de Salud, charlando con nosotros. Andrea, ¿nos encontramos en un ratito? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿A las 9:30? Me llevo a alguien más de acá de control. ¿Se lleva alguien más? Sí. Llévela. La llevo. Llévela. Y disculpas, juntas, no. Sí, juntas. Gracias, Boyo Tocelo, que nos estuvo acompañando hoy también en la producción. Muchas gracias, Boyo. Nos vamos a la pausa, ya seguimos.